Saludos amigos y tribus, martes 03 de enero del 2023, emisión número 155, Lagarto TV Show, programa en vivo, el primer programa del año, recibiendo el año nuevo y despidiendo el 2022. Es que aquí le puse despidiendo, ustedes disculparán, y es que ahora sí, estoy solito, no está Flor, que es mi querido amigo de Lips, que anda en Chiapas, me parece, mi querido amigo Alan, fotógrafo ya también de Rockatepunk, siempre presente también el día de hoy. No pudo estar, todos siguen bien crudos, todos siguen bien pedos, Lucero sigue festejando sus vacaciones. Bueno, ¿qué les digo? Entonces, estoy solito aquí en este programa, aquí desde este cuarto de ensayo, bueno, lo que era el cuarto de ensayo de Garrobos, pero un gusto estar con ustedes en este primer programa del año. Y bueno, abrimos este programa con un tema súper especial, súper en exclusiva para todos ustedes, algo totalmente nuevo como el mismísimo año, con un tema del mismísimo Tri, de nuestro querido maestro Alejandro Lora, que lleva por título Me Vale Madres. Esta canción es tocada por un proyecto que se llama Los Enviados del Infierno, en donde participa Felipe Chacón en la batería, Julio Márquez en la guitarra y mi querido amigo, ay, es que yo lo conozco de la época de Ramsés como Paciano, discúlpame, no es con mala intención, es un apodo, ¿cómo se diría? Local entre las bandas cuando lo conocí, ay, ayúdenme por ahí, es el bajista de Leprosy. Lo importante, que esos tres integrantes que hicieron el disco de Llora Chiapas, donde venía Cuando mis ojos se cierran para siempre. Bueno, por ahí ayúdenme. Esta alineación, la más emblemática de Leprosy, hace este proyecto que lleva por título Los Enviados del Infierno, donde participan muchísimos vocalistas, incluso está Alberto Trash Pimentel tocando algunos temas, está un servidor con este tema, anda por ahí también nuestro amigo de Crata, que ya anda por ahí el video de A Tomar las Armas, y pues bueno, muy interesante este material que la verdad está por salir muy pronto, obviamente bajo el sello de Discos y Cintas Denver. Ya que se puso un poquito de moda esto de hacer los covers a las bandas, de homenajearlas, pues bueno, qué mejor que hacer homenajes que realmente valgan la pena, como el que está haciendo nuestros amigos de Los Enviados del Infierno. Yo estoy en esta rola que lleva por título Me Vale Madres, un gran tema, me encantó la verdad. Y bueno, empezando este año, como no tengo muchos, no tengo ayudantes el día de hoy, quiero mandar unos saludos aquí, ya que mi esposa me hizo el favor de prestarme su celular, que está por aquí, mi Dani hermosa siempre conmigo. Un saludo a Hugo Salazar, a Anita Dom desde Temascalcingo, a José Manuel Ortiz, a José Baena, mi primo, hasta Chicago, Colin, Amelie, a Calavera Tres Muertos, José Arturo Cabañas, León, amigo, luego nos echamos un grito, tenemos algo por ahí pendiente, ya se me bajó el berrinche, amigo. ¡Ah! Abeja Martínez, también un saludo a Luis Ángeles, Ropacio Sandoval, un abrazo, Lino Aguirre, saludos amigo, Muñecazo igualmente para ti, feliz 2023, y Miguel Frías y Cosa, ahorita sigo diciendo saluditos, Eduardo González, un abrazote para todos, feliz año 2023. Y bueno, pues me voy a ir un poquito a platicarles del itinerario de Garrobos, que será para la próxima semana. No sin antes, quiero agradecer el cierre de año que tuvimos del 2022. El 30 de diciembre estuvimos en la Catrina del 33, en el festival Un Juguete por una Sonrisa, con nuestro amigo Mandra y el Doc Mendoza. Un abrazo para ellos, hubo muchísimas bandas de metal, estaba por ahí Wotan, estaba por ahí Inquisidor, estaba por ahí Filia. Bueno, tuvimos que tocar temprano, porque bueno, se estuvieron recolectando juguetes ahí en la Catrina, y también se hizo algo parecido con nuestros amigos de Rock Burger Jr. Un saludo Iván y familia hasta Oyamel, Estado de México, de verdad por el recibimiento, y también es hacer ese tipo de labor de juntar o convocar a la gente a que dieran un juguete para dárselo a los niños que pues no tienen los recursos para que sus familias les hagan llegar algún juguete. Perdón, es que ando emocionado y me siento así como solito, como que no sé con quién hablo. pero la neta a mí me vale. No, eso es otra cosa, ¿verdad? Ya se me pegaron los cables, una disculpa. Y bueno, y el 1 de enero tuvimos la oportunidad de empezar el año con el pie derecho en el barrio 13, en San Pablo del Monte, en Tlaxcala, donde estuvimos tocando. Y la verdad es de que, pues bueno, este año apunta que va a haber mucho, mucho trabajo. Y la verdad, estoy muy, muy contento y agradecido porque no estaríamos empezando el año ni cerrándolo con presentaciones si no fuera por el apoyo de todas las tribus. Muchísimas gracias. A ver, por aquí tenemos más saludos. A José Lugo Muñiz, saludos. A Juan Carlos Ávila. ¡Ah, mi querido amigo Bulbo! Tenemos varias sorpresas. De verdad, este año viene lo que va a ser el nuevo disco de Garrobos. Viene Lagarto Metum 3. Bueno, vienen muchísimas cosas. Y por ahí vamos a hacer en Metum un tema de Bulbo Project. Y vienen 2 presentaciones con ellos muy interesantes. Una en el Ilvana y otra, bueno, por ahí vamos a estar informando, estén muy, muy al pendiente. También un saludo a Ariel Reséndiz Hernández, saludos a Tequis Punk, Luz Domínguez, un abrazo para ti, Jaime González Arriaga, un abrazote también. Y bueno, les quiero informar, banda, precisamente ahorita que vi que Bulbo está conectado, tengo aquí en mi colección, aproximadamente, estaba checando, ya más de 100 discos que la banda amablemente me ha hecho llegar, pues para que lo escuche, para que si puedo comentar algo en los programas, para invitarlos a los programas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tenía el proyecto de hacer Lagarto Radio, o bueno, Lagarto, como Lagarto TV, pero Lagarto Radio. He tenido invitaciones por ahí de radios de frecuencia modulada, pero la verdad es de que el tiempo, la inversión, porque es una inversión en los programas. Ustedes saben que esto lo hacemos totalmente de forma autogestiva, por así decirlo. Nosotros mismos solventamos todo para cuando van las bandas y a darles una atención, el transporte, el traslado para llegar a los lugares de transmisión. Entonces me va a complicar mucho, muchísimo el poder concretar ese proyecto, por lo menos en este año, hasta que no tengamos un patrocinador que diga, yo le entro, Lagarto, ¿no? Pero a mí me encantaría poder todo este material, poderlo compartir con ustedes, porque el que un grupo grabe su disco de forma independiente, digo, nosotros lo hemos vivido en Mamam Records, y es algo que hay que reconocer muchísimo. Así que antes de empezar con lo que va a ser el nuestra itinerario del próximo fin de semana, y más bien el itinerario de todo el mes, les quiero informar que todos los programas de primero de mes, todos, como en este caso martes 3 de enero, y que el próximo sería, miren qué bonito calendario, también le agarré a mi querido amigo Juan Carlos Ríos, miren nada más que chulada de calendario, así ya puedo rápidamente checar las fechas. Lo que sería el martes 7 de enero, voy a tratar de hacer este tipo de programas donde voy a estar poniendo una canción, bueno, en este caso 3 canciones, ya lo habíamos planeado antes y no lo he concretado, de grupos que me han hecho el favor de darme su material y hacérmelo llegar. Y en esta ocasión quiero compartir algo, salió al azar, me lo dio mi querido amigo Hugo Rock Band Tamayo, la verdad el disco se llama Volver a Empezar, es de el 2021. Y bueno, yo la verdad sí los estoy escuchando porque también no voy a agarrar, a ver, me dieron este disco y lo voy a poner. Y en la madre sale una canción que no me gusta. Es como, imagínense, ¿no? Que estuviera en un programa de cocina y prueben los molletitos que le preparé. A ver, échame una mordida y que estén bien amargos o bien feotes. Imagínense la cara que iba a poner así con las canciones. Y la verdad fue que escuché este disco y me encantó esta canción que se llama El Cuerpo Enfermo. Chequenla, amigos y tribus, y apoyemos a las bandas nacionales, apoyemos su material original, y pues los dejamos con Hugo Rock Band Tamayo del disco Volver a Empezar con el tema El Cuerpo Enfermo para todas las tribus de Lagarto TV Show. Va por ahí, si tengo por aquí algún error ya vi que error tengo de este lado, es lo que les digo, algún día tendré toda la plataforma que le diré ahí, es de cabina, por favor, suéltamela y play, ¿verdad? No, lo he tenido, un saludo a todo el equipo de Lagarto Rock Show que siempre me han apoyado y que, bueno, seguramente todos están de vacaciones. Venga este tema de mi querido amigo Hugo Rock Band Tamayo. Tamayo, de verdad, pues me da mucho gusto escuchar ese tipo de canciones, porque bueno, me estoy dando la oportunidad de escuchar a bandas, compañeros, amigos que, pues bueno, desafortunadamente a veces, pues no tenemos el tiempo de darnos ese chance de oír cosas nuevas, ¿no? O abrirnos a otras propuestas. Y en esta ocasión, la verdad, muy, muy, muy buen tema. Y bueno, trataremos de ir haciendo esto más seguido. Saludos a Mamam Records, un abrazo, mi querido amigo Mamam. Un año más, ahorita vamos a anunciar unas cosas, unas sorpresas que tenemos preparados también con mi querido amigo Bam Bam. Y aquí me están diciendo que es Hugo Tamayo Rock Band Oficial. O sea, no es Hugo Rock Band Tamayo. Una disculpa, es que así viene aquí en la portada. Entonces es Hugo Tamayo Rock Band Oficial. Y bueno, pues un gran disco que pues recomendable para toda la banda. Dice José Arturo Cabañas, mamá, sí, yo los admiro porque siempre han trabajado y dejando historia del rock, y pues ya en espera también para el estreno detrás de cámaras. Excelente. Un saludo a Jesús Sánchez, Jesús Paz, un abrazote, abrazo a lo nuevo. Hola, ¿cómo estás, Guamuro? CH Gota y Primate, aparte un disco, claro que sí. De verdad, muchas gracias por estar aquí conectados. Y bueno, vamos a empezar con el itinerario. Vamos a empezar el próximo sábado 7 de enero, como ya lo saben, en el Tianguis Cultural del Chopo. Ahí vamos a estar. Obviamente, Bam en el stand, en el puesto número 114. Un servidor, estoy en el área de culturales, en Lagarto Rock Shop. Ahí vamos a estar con el material oficial de Garrobos, vendiendo boletos de preventa del festival que vamos a tener, más bien de la presentación del vinil de Sacude el Cráneo, que está quedando fenomenal, de verdad. Los insets, el trabajo, el arte, el vinilo en sí mismo de 180 gramos, igual que el primero, que bueno, ahorita es que me estoy adelantando. En todo esto, en el Tianguis Cultural del Chopo. El sábado 7 de enero, terminando el Tianguis, nos vamos a trasladar a Querétaro, al festival El Rock and Roll Nunca Muere, donde vamos a estar compartiendo escenario con el Amaya, el Síndrome del Punk y muchas bandas más. Esto va a ser en el Salón La Palma. Nosotros estaremos tocando como a las 10 de la noche. Totalmente confirmado. Repito, sábado 7 de enero en el Rock and Roll Nunca Muere, en Querétaro, en Salón La Palma, donde estaremos compartiendo escenario con nuestro querido amigo Amaya del Síndrome. Va a ser una gran forma de empezar el año también con nuestros amigos de Querétaro. Mando un saludo muy especial a Charlie Calavera, que es el que está organizando este evento, y de verdad le está echando muchísimas ganas, está haciéndolo de una forma muy profesional, y eso pues nos da mucho gusto también que organizadores que ya no habían hecho cosas anteriormente estén retomando y haciendo las cosas bien y de buena calidad. Va un abrazo para Calavera Tres Muertos, un saludo obviamente a nuestro querido Amaya el Síndrome y a todas las tribus de Querétaro. Nos vemos muy pronto. El sábado 14 de enero me voy a trasladar lo que vamos a tener en el mes de enero, banda, para que se estén informando y aprovechar, como les digo, este espacio donde vamos a tratar de poner música que no sea tan clásica, pues me refiero a discos que no tienen la oportunidad de luego ser programados o los pones y luego te los bloquean. Vamos a estar pasando de todos los discos que me han dado la banda, cosas raras de Garrobos y novedades como la del tri que pusimos. Bueno, el sábado 21 de enero vamos a estar nada más, me adelanto, ayúdenme, Lucero, ¿dónde estás, hija? ¿Dónde estás? Sábado 14 de enero, Día del Rock and Rollero Guadalupano en el Centro Cívico de Catepec. Apenas nos hablaron el día de ayer para arreglar esta fecha. Nosotros regularmente, como ustedes saben, vamos a ser muy cuidadosos en el aspecto de anunciar un evento y confirmarlo. Me han estado preguntando mucho si se va a hacer, que están muy preocupados porque pues la organización había quedado mal en algunos eventos anteriores. En este momento, en lo que llevamos trabajando con ellos este festival, todo ha estado en correcto orden. Se ha cumplido con lo que hemos acordado, con lo que necesitamos para presentarnos. Y bueno, pues nosotros un gusto poder estar con las tribus de Catepec en mi casa, imagínense, Centro Cívico de Catepec, estar el sábado 14 de enero aquí en casa. Va a ser para mí algo pues muy bonito también para estar empezando este 2023. Y con respecto a del Día del Rock and Rollero Guadalupano, yo sé que también hay mucho prejuicio y mucha banda como que pues se burla o lo toma a mofa del punk guadalupano y todo este rollo, ¿no? Recordemos que desde el Tri ellos hacen alusión a la Virgen de Guadalupe, y yo creo que en este rubro, bueno, que, insisto, porque no está aquí Lucero, pues vivamos y dejamos vivir, ¿no? De verdad, ¿quién tiene la verdad absoluta? Creo que cuando llega un momento en que alguien dice, no, si tú crees en eso, tú estás más dejo que yo, pues en ese momento también te estás poniendo en un plan en que te consideras entonces superior por tener otra creencia o por no tenerla, ¿no? Y caemos exactamente en esa misma intolerancia o en esa forma de sentirnos superiores a alguien, cuando pues a lo mejor una persona que cree en la Virgen puede que sea un médico que puede salvarte la vida de un cáncer, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y viceversa, ¿no? A lo mejor puedes encontrarte con un científico que no cree en absolutamente nada y encuentra la vacuna contra el COVID, o es un excelente ingeniero que diseña tu casa, por ejemplo, ¿no? Entonces no juzgamos a las personas en lo que creen, ¿no? Yo creo que aquí también eso de la contradicción que existe entre el punk con la religión, pues bueno, pues eso ya es cosa de la ideología de cada persona. Yo en lo personal, yo si quieren una rana, en una piedra, en un elefante, en una deidad con un chingo de manos, se los respeto, de verdad, y pues nosotros vamos a presentarnos únicamente para hacer lo que sabemos hacer, que es tocar y dar un buen show para ustedes el sábado 14 de enero en el Día del Rock and Rollero Guadalupano. Bueno, aquí dice Israel Orguín, la banda está temerosa porque esta versión es muy dudosa, esperemos se reivindiquen con las bandas y la banda. Ecatepec es una buena plaza, pero varios organizadores hacen que se pierda la credibilidad. Exactamente eso es lo que estamos mencionando ahorita, de que en este momento pues hasta lo que llevamos se está cumpliendo con todo lo que por lo menos Garrobos está pidiendo, y eso se reconoce y por eso lo estamos anunciando. Entonces sábado 14 de enero, Día del Rock and Rollero Guadalupano, Centro Cívico de Catepec, por allá nos vemos. Y el sábado 21 de enero vamos a estar en el Rocker Fest 2023 en el Salón Tropicana hasta... ¡Ay, no apunté! ¡Irapuato! ¡Irapuato, amigos! Amigos, Irapuato, por allá nos vemos. Tiene un rato que no andamos por allá. Entonces nos vemos sábado 21 de enero en Irapuato, Rocker Fest 2023, Salón Tropicana. Aquí compartimos escenario con nuestros amigos de Sur 16. También totalmente confirmado. Por allá nos vemos, amigos de Irapuato. Y por fin llega el sábado 28 de enero. ¡Au! Yo estoy muy emocionado, amigos y tribus, porque pues llega la salida de este vinilo, que es Sacude el Cráneo. La grabación es exactamente la misma del disco original. Ahí donde lo dejé, bueno, lo dejé por acá, pero a todos lo conocen. ¿Para qué lo enseño? O sea, ¿quién no conoce el disco de Sacude el Cráneo? Bueno, sobre todo la banda garroera. Este disco, el sábado anterior, miren, amo este calendario, que estamos hablando que si estamos el 28 presentándolo, el martes 24 va a ser un programa especial de Lagarto TV Show, donde vamos a estar entregando los primeros vinilos a la gente, y los esperamos de forma presencial en Ruido Estudios para que vayan a recoger su disco, pase cada uno, lo presuma en televisión para que digan, lo vi en Lagarto TV Show, y presenten su acetato. Se los vamos a entregar ahí de mano únicamente a las primeras 50 personas que hicieron compraron su disco en preventa, y obviamente la segunda fase que ya empezó, donde ya no incluye el boleto. Recuerden, los primeros 50 es el disco, el vinilo, un regalo sorpresa y el boleto. Esos 50 ya están vendidos. Son a los que estoy invitando para el martes 24 en el programa de Lagarto TV Show especial de Sacude el Cráneo, donde vamos a estar presentando el vinilo. La segunda fase incluye el vinilo, o sea, del 51 al 100 incluye el vinilo y el regalo sorpresa. Y también los esperamos el martes 24 para entregárselos a ustedes de mano, y salgan en el programa y nos platiquen alguna anécdota o experiencia que les haya dejado el escuchar el disco de Sacude el Cráneo. De esto se va a tratar el programa, va a estar muy interesante. Gracias a Mamá por este concierto y esta propuesta del programa, y sobre todo el animarse a invertir en lo que fue sacar este vinil totalmente de colección. Luego de ahí del 24, el sábado 28, vamos a entregar los viniles también para los que no puedan ir el martes, o en su defecto lo vamos a entregar en el concierto, los que quieran llegar directamente al concierto. Entonces la entrega del vinilo empieza el martes 24 en Ruido Estudios, el sábado 28 en el Tianguis Cultural del Chopo y el mismo sábado 28 en el evento. Les recuerdo también a la banda que quiera asistir a este concierto y a la prestación de este material, no pueden faltar. Va a estar acompañándonos Los Patos Malditos, Grupo Revelación de la banda rockera, Grupo Revelación de Metal del 2022, nos van a estar acompañando, y el DJ Scorpio. Además, aquí es el cumpleaños de mi hija Lucero y vamos a armar un reventón, amigos y tribus, pero de aquellos, de verdad que no se lo pueden perder. Va a ser una gran fiesta, una fiesta totalmente para la familia garrobera, para la familia de Bam Bam Records, la familia de Lagarto TV Show. No se lo pueden perder. Quedan muy pocos boletos. La capacidad del Bizarro no hay mucha afluencia de gente. Son 200 personas presenciales únicamente. Y bueno, tomen en cuenta que ya se fueron 50, que son los que fueron los primeros que compraron el vinilo con su entrada. Entonces quedan 150, menos los que ya se están vendiendo ahorita, que me parece, mamá me corroborará cuántos llevamos del 51 al 100. Y obviamente, pues miren, yo ya tengo vendidos aquí 9 boletitos. Y de aquí nada más me quedan, como quien dice, 41. No pueden quedarse afuera. Ya están disponibles estos boletos de preventa. Informaciones con Mamam Records y con un servidor. Estamos para servirles. Y bueno, pues vamos con otro tema antes de continuar con el calendario. Y unos saluditos por aquí. A ver, aquí estoy. Déjenme ver qué dice. Charlie Rock Calavera. ¡Ay, saludos, amigo! Saludos para la organización Easy Esqueda, allá en la majestuosa ciudad de Querétaro, que es la parte principal del evento del 7 de enero. Perfecto, Charlie, Rocker Calavera, gracias por la invitación. Por ahí vamos a andar. Un saludo a mi querida amiga Alejandra Arenas, a mi querida amiga Rockpacio Sandoval, Néstor Carrera Díaz, un abrazote. Eric Alanís, nos vemos el 28, amigo baterista de Los Patos Malditos. Esto va a estar de super lujo. Estrellita Reina, un saludo también. A Luna Mediterránea, nos vemos el 28 en esa gran presentación del Sacude del Cráneo. Y Benito Hernández Elías, saludos, buen Miguel Ángel Núñez, Lagarto Garrobo. Banda, comparten el programa. Yo entiendo que muchos ya estamos trabajando, muchos seguimos crudos, pero la verdad que el esfuerzo que hacemos, platicaba yo con Mamam, para llevar estos programas es muchísimo, de verdad, el tiempo, tanto de los grupos, los invitados, lo que comentaba, ¿no? Entonces, vamos a compartirlo para que llegue a más gente y valga la pena el mensaje que estamos tratando de hacer llegar a todas las tribus de cultura, arte y sobre todo música de rock and roll. Y bueno, pues para toda la banda que está conectada, como ustedes saben, también el vinilo de Sacude el Cráneo va a tener unos bonus tracks. Son 4 bonus tracks que incluyen los demos de Sacude el Cráneo. Entonces, estos temas únicamente son 4. Pero en Spotify vamos a subir los que son los 15 temas de demo de Sacude el Cráneo. Únicamente nos van a poder oír ahí, pero ya cuando haya pasado un tiempo de la salida del vinilo de Sacude el Cráneo. Así que hoy, para todas las tribus empezando el año, por primera vez, nunca he escuchado la versión de Caballos en exclusiva para ustedes, la versión demo que fue grabado en Ibarra Studios. Esto, ¿qué iba a decir? ¿Qué era Ibarra Studio? Ibarra Studios, no me acuerdo si era plural o singular, con esto sin ese al final, pero era en la sotehuela de la casa de Enrique, donde él puso un estudio casero, pero con una, ¿cómo se puede decir? Con las herramientas adecuadas para hacer grandes demos. Y para todas las tribus que están conectadas, de verdad, a mis queridos amigos de Roquetepón, que están también por aquí, este tema nunca escuchado y que no viene en el vinilo, pero estén pendientes cuando salga en las plataformas digitales, que ya también les estaremos informando. Venga, entonces, el tema de caballos en versión demo para toda la gente de Lagarto TV Show. Acordaba que tenía un verso ahí raro, que tuercas crujiendo, ni yo me acordaba, de verdad, híjole, unos temas de colección que, pues, gracias también a Ruido Estudio, que los hemos digitalizado, les hemos dado por ahí una maquilladita, y bueno, pues, haber conservado este material, pues, sí, me aventé la chida, que por cierto, amigos y tribus, también, bueno, voy a tener, ya me conseguí un aparatito por aquí, bueno, por ahí lo tengo, mi Walkman, y también voy a estar pasando temas inéditos de Garrobos en vivo que he grabado que grababa en una, ahora sí que las ardorcitas de mano en cinta, que tengo las cosas de verdad que históricas, ¿no? De la primera alineación de Garrobos, y bueno, pues también lo estaremos compartiendo con ustedes. Quiero mandar un saludo a Norberto Blazer, amigo de Rock, ¿cómo estás? Uno de mis centenados, uno de mis hijos por ahí, no, es de mis hijos adoptivos, sea claro, no van a empezar a decir, ¡ay, Lagarto! Ocelot Howard, ¿cómo estás? Saludos a Yao de Howard, miren nada más que nos hizo llegar, ya le entregué a los Garrobos sus chelitas. Por cierto, miren, ya la tenemos disponible. No puedo hacer mucho énfasis en esto porque me llama la atención en Facebook. No puedo anunciar nada de esto. Tampoco en el Chopo, obviamente por ser una bebida alcohólica. Yo la voy a estar llevando. Ustedes lleguen. Vengo por un café 3, ¿no? ¿Cómo era? Un café 3-4, un café 2-4, algo así, es la clave. Y bueno, ustedes piden el café. Entonces ya sabemos que no es café, ya sabemos que es una cerveza de 12.5 grados de alcohol, totalmente de colección. Esto por cervecería artesanal Dante. Perdón, café soluble Dante. Se me olvida a mí también la clave. Entonces pidan un capuchino 3-4, capuchino 3-4 me parece. Así lo manejo, ustedes pidan un café, nada más. Bueno, gracias. A Howard ya le entregué esto. Éxito a Yaut, gran banda. A García Tutis, saludos, ¿cómo estás? A Luna Mediterránea aquí otra vez, Cheguota, Vega Martínez, Sentadón, Colin, Amelie, ¿cómo estás? Dice, buenísima. Eddie Monster, saludos. Hernández, Luisito, saludos, buen amigo de Rock desde Villarrock, Toluca, saludos. Melissa Martínez, suena espectacular, gracias. Se escucha igual de cabrón y hasta los cambios de letra. Sí, amigo, de hecho era una máquina, no era Voltan tocando. Esto lo programó Enrique con una caja de ritmos y él hizo la batería, digamos así, programada, el bajo y la guitarra, y pues yo nada más llegué a desmadrar la canción con mis gritos infernales. Un saludo también a Yasmín Mae, Gus Maes, ¡Olis! ¿Cómo estás? La barbacoa más perrona de todo Ecatepec y toda la República Mexicana. Y la caguama. Sí vamos a sacar también el café capuchino en su versión familiar. También por ahí va a venir. Lozano Sergio, saludos. Carol Mendoza, saludos cordiales desde Pueblita. Un saludo a Puebla, a toda la banda de Puebla. Llevaré 10 cafés, perfecto. Café con piquete. Ángel Batz, Halen Rangel, saludos, amigo. Ángel Batz, un abrazote también. Ah, pues con él vamos a estar compartiendo escenario. Quedamos el 21 de enero en Irapuato. Sí es mi querido amigo Ángel Rangel de Sur 16. ¿Sí eres tú, amigo? Es que luego se ponen los nombres de... Bueno, imagínense, tenía de amigo a Tom Araya de Slayer. Y yo bien contento. ¡Ay, Tom Araya! Y pues no era Tom Araya. Bueno, sí era alguien que admiraba mucho a Tom Araya. Pero bueno, sí será Ángel Batza, Halen Rangel. Yo espero que sí. Un abrazo. Sí, así es, amigo. ¿Cómo estás? Te vamos a embarcar para aquí en vivo y a todo color. Ya habíamos quedado, me lo encontré en el Chopo. Tiene que venir aquí a Un Lagarto TV. Vamos a preparar algo muy chido con nuestro querido amigo Ángel de Sur 16. Obviamente aquí lo estoy marcando en vivo. Y efectivamente nos vemos en Irapuato. Un abrazo para toda la banda de Sur 16. Y gracias por amablemente conectarse un ratito aquí a escuchar la serie de sandeces que me aviento. Yali Lira, saludos. Venga, también banda, les quiero informar que vamos a estar el domingo 29 de enero. En San Pablo Autopan. Aquí vamos a estar tocando a las 4 de la tarde. Estén muy, pero muy pendientes, porque también el domingo 29 de enero va a ser el primer concierto de Pocamá del 2023 en Mega Espectáculos Karma en Chalco. Ya vamos a estar tocando a las 7:30 p.m. Entonces, para que estén más o menos la gente, sobre todo de San Pablo Autopan, esto en el Estado de México, que tocamos temprano. Y obviamente la gente de Chalco, pues nos espera un poquito más para llegar a las 7:30. También me acaban de informar que vamos a tener los boletos para el Día del Rock and Rollero Guadalupano, que de verdad yo me encargo, o sea, yo me haría responsable, me estoy aventando unas que me aviento de verdad, que cada boleto que se venda, les aseguro que por lo menos cualquier situación, yo... hago, ¿cómo se diría? Respondo por regresar su boleto. He quedado en un acuerdo con los organizadores, me lo están pidiendo de buena, estamos trabajando bien, esperemos que así sea, que cambie la forma de trabajar. Y bueno, pues vamos a apoyar también nosotros como banda. Si están trabajando bien los organizadores, pues vamos a hacerlo bien ambas partes para que los mejores y los más beneficiados sean ustedes, la gente que asiste a los eventos. Ya basta de que les estén robando, que los estén engañando en cualquier situación, no se vale. Entonces, bueno, vamos a estar ahí al pendiente para que compren sus boletos con un servidor con tranquilidad. Por cualquier cosa, si no están de acuerdo, puedan, o pase alguna situación, no va a pasar nada. No quiero empezar como decía mamá, no dejemos que el diablo meta la cola. Todo va a estar bien, pero bueno, vamos a estar vendiendo para darle más credibilidad al evento, por así decirlo, ¿vale? En Irapuato confirmado, ya lo dije. Ah, y también vamos a tener los boletos de Mega Espectáculos Karma que me lo están pidiendo de Chalco. Y obviamente, no lo olviden, nos quedan, ¿qué será, Mamam? Por aquí te va a estar Mamam conectado. No sé, como unos, pues yo creo que la mitad de gente ya tenemos para este día, ¿no? Entonces, pues bueno, ya también lo vamos a tener en el Chopo, y llámenos para que no se queden fuera de la presentación del vinil de Sacude el Cráneo. Y bueno, pues ya casi, no, todavía tenemos tiempo. ¿Qué tengo por aquí? Ah, pues miren, tengo los programas del mes, que también lo que les comentaba, ¿no? Los primeros martes de cada mes, pues quiero hacer esto de poner canciones. De hecho, ahorita voy a poner una rola más que grabé con la banda de Thanatology de Tijuana, que está pero fenomenal, fantástica. El disco va a llegar próximamente y de verdad, o sea, cosas de bandas que me sorprenden por la fuerza y la calidad de que se están haciendo cosas de verdad impresionantes en México. Bueno, en fin, ya dije. Los segundos martes siempre vamos a tener invitado. En este caso, el próximo martes vamos a tener a Perro Callejero en Virus Rock Shop. Me voy adelantando a las fechas porque sí quiero que tener ya un poco de más control con las bandas, porque se me hace luego un desmadre y tengo que llevar a unos, luego a otros, etc. Y el siguiente 17 lo vamos a hacer en el Museo del Pulque. Cuando lo hagamos en el Museo del Pulque, lo vamos a hacer con gente que sean pintores, escritores, bailarines, luchadores, todo lo que tenga que ver con cultura, arte, cultura alterna a la música de rock. Lo vamos a tener el tercer martes de cada mes. Y el cuarto martes de cada mes, como ya lo mencionamos, van a ser programas especiales de Garrobos, presentando cosas inéditas, siempre algo nuevo, videos, videos históricos me refiero. No, de verdad, no se lo pueden perder. Vamos a hacer cápsulas, por ejemplo, el 24, en la presentación del vinilo, pero el siguiente martes de fin de mes, o bueno, casi fin de mes, de Lagarto Show, vamos por ejemplo a hablar del primer disco de Garrobos, con sus videos oficiales, con imágenes, publicidades, fotografías. Entonces imagínense, vamos a irnos así disco por disco, porque bueno, también es importante pues que le dé cabida a mi banda Garrobos en esta nueva forma de trabajar. En este caso, este mes tiene 5 martes, entonces el 31, a ver qué se me ocurre ahí hacer. Creo que voy a hacer algo por ahí con mis amigos de Escuadrón del Vicio y Filia, y me voy a embarcar ahorita, por ejemplo, porque solamente vamos a tener un invitado los segundos martes de cada mes, y ojalá pueda tener el martes 14, que es el Día del Amor y la Amistad, si quiere queriendo, a mi querido amigo Ángel Rangel. Te voy a hablar terminando en Virus Rock Shop. Estaré de poca madre que estuvieras en una fecha tan chingona, tan emblemática para las tribus en el Día del Amor y la Amistad. Ya te estoy embarcando. El primer martes de febrero voy a hacer una cápsula parecida a esta, con música especial de bandas que me han hecho el favor de hacer llegar sus discos de forma personal, y sobre todo que son originales, y la mayoría de forma independiente. Obviamente ya el siguiente miércoles tendremos invitado en el Museo del Pulque, y el programa que sigue pues ya sería el de Garrobos. Entonces así va a ser el trabajo de Lagarto TV Show este año, que bueno, pues precisamente también estamos cumpliendo este próximo, que sería el martes 24 y 31, 3 años de Lagarto TV. Muchísimas gracias, familia de Lagarto, TV por estar con nosotros. Ya 3 años se pasaron volando, tantas aventuras, tantos invitados, tanta gente bonita que hemos conocido, que hemos tenido la oportunidad de conocerlas realmente como personas de primera mano, sentir su calor, incluso hasta su aliento cerca del oído. Digo porque lo digo en serio. Recuerdo cuando me cantó al oído Toño Lira, ya me estaba emocionando, imagínense. Ay, no, mejor voy a poner una canción de lo que les decía que se grabó con los chicos. Bueno, es un dueto nada más de Thanatology, una banda de death perroncísima. Y de verdad, chéquense qué gran tema. Próximamente también este disco lo vamos a tener disponible ahí en el stand de Lagarto Rock Shop. Y seguramente con Mamam. Y porque este amigo, él no cree en las plataformas. Me encanta esa decisión por él. Él dice que la gente que quiera escuchar su música tiene que comprar el disco y que no tiene ningún problema de que si tú compras el disco, lo prestes a un amigo para que lo grabe o lo queme, pero que él no va a caer en el juego de las plataformas digitales para enriquecerlas. Prefiere regalar su material, me refiero así que compartirlo grabado a dejárselo a una plataforma que le dé a ganar. O sea, una ideología bastante radical, pero muy respetable. Así que este tema, pues a ver qué les parece, se llama Debrayando, que además habla de una cruda espantosa que seguramente todos nos levantamos este domingo. Cuando vimos que era lunes, dijimos no puede ser, ya empezó el año y se acabaron las fiestas. Bueno, nos queda el Día de Reyes, hay que echar una rosquita, pero vámonos con ese tema que se llama Debrayando. Venga. Caray, bueno, me gusta un chingo, pero bueno, qué chingón es compartir eso con ustedes. Bueno, sigamos con los saludos por aquí. Agéndame un martes prometido, Ángel. Pues qué te parece de una vez aquí con la gente que está conectada, que en un martes tan emotivo como el 14 de febrero, imagínate qué gran programa del Día del Amor y la Amistad. Se me hace algo muy muy especial y pues te agradezco mucho que tengas a bien darme una fecha. Gracias, Ángel. Ojalá pueda hacer ese martes 14, estaría de poca madre. Venga, un saludo también a mi querida amiga Yalilira. Feliz año para todos, abrazote fuerte, en especial para Nan Sanya, aquí en la conectada, mi querida amiga Nancy, un abrazo, feliz año para todos. Mark Chris, Len Bader, saludos, abrazos, claro que sí. Estela Strunach, saludos, felicidades por tu programa, a ti y a tu bonita familia. Muchas gracias, amiga Estela Stronach. Ahí está. Dice, Calavera Tres Muertos, me falta una canción con usted, Master Lagarto. Ah, precisamente ya viene lo que hicimos, mi querido amigo Calavera Tres Muertos, con el tema de eutanasia. Híjole, no lo bajé aquí, hubiera estado excelente ponerlo en esta cápsula. Prometo ponerla en la siguiente que nos dedicamos a poner discos. Y bueno, aquí está también un saludo para Jorge Podrido Chávez desde Guadalajara. Y bueno, son las 7:51. Voy a tratar de irme conectando aquí a YouTube, porque vamos a irnos directamente ya para terminar este programa, esta transmisión de inicio de año. Aprovecho para reiterar mis mejores deseos para todos ustedes. Salud, híjole, tengo tantas cosas que decir que se me va la onda. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra de prosperidad? Mucha prosperidad, felicidad, amor, todo en sus vidas. Y todo eso lo vamos a lograr únicamente con mucho esfuerzo, trabajando, cuidándonos. O queremos salud, pues vamos a comer mejor, vamos a tratar de hacer un poquito de ejercicio. Queremos tener una mejor economía, vamos a cuidar, vamos a procurar no gastar tanto en cosas que no son básicamente necesarias o no indispensables, ¿no? Y bueno, pues más bien me lo digo a mí mismo, porque de repente gasto en cosas que no debería, y de salud luego de repente como cada cosa que para qué les digo, ¿no? Hay que cuidarnos, hay que dormir bien, ya no desmadrarnos tanto, sobre todo los que ya estamos de 50 años, tenemos que cuidarnos para durar mucho más. Entonces, felicidades a todos, a sus familias, pásensela de poca madre, de verdad, y vamos a buscar ahora sí este tema que va a salir a las 8, se estrena en el canal de Bam Bam Records, que es nada más y nada menos que el tema de Escape del Infierno. ¡Au! Ay, me metí a Yahoo, te digo que... Lucero, ¿dónde estás, hija? Es YouTube. Todavía me pongo nervioso, banda, después de 3 años me gana la emoción de aunque sea por un medio digital, poder estar conectado con ustedes es realmente emocionante, y por eso continuamos y lo seguimos haciendo con tanto cariño para ustedes. Vamos aquí ahora sí, hijo, no voy a ganar, no, aquí estamos, 7:53, estamos muy a tiempo, en lo que también voy tratando de más o menos, aquí ir arreglando, haciendo los movimientos de producción. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, mientras me sigo mandando los saluditos, en lo que carga aquí mi carbón, porque esta es de carbón, que tiene que entrar en calor. Bueno, aquí nos quedamos a Jorge Podrido Chávez, Real Romero. Saludos, compañero de rock, ¿cómo andas, compadre? Un saludote. Un rato de no saber de ti. Híjole, ¿qué se cree, mana? Que no me carga esta ching... A ver, ¿cómo está esto? A ver. No me entra el pinche YouTube, no puede ser. A ver, vamos a volverlo a abrir. Desde cero. Tenemos tiempo. Bueno, gracias por estar conectados un ratito. Si alguien quiere verlo directamente en YouTube, se estrena exactamente a las 8 de la noche. Ahí está, ya entró. Manden saluditos ahorita a Richard Mireles. Saludos, Lagarto, ¿cómo estás? Ahorita que tengo aquí el teléfono a la mano, en lo que me conecto, a ver, ¿dónde estaría? Bam Records, vamos a ver, aquí está el estreno próximamente. Dice que el estreno está en 5 minutos. Ok. Bueno. Ya lo encontré. Y más saluditos. Ahora no hay saludos. Y ahora que estoy, miren, aquí ando por acá leyéndolos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, pues no, ya no vi saluditos. A ver, ¿dónde están? Sí, no, ya todos los dije. Ya todos están. Richard, miren, aquí me quedé. Bueno, voy a hacer un movimiento, banda, para darle la vuelta a esto, a ver si no hago un desconectadero, que es mi especialidad. Vamos a ver. Pues de este lado. Voy a poner aquí. Vamos a buscarlo por acá. Aquí está. ¿Dónde dejé a mis camarógrafos estrellas? Híjole, va a estorbar aquí el aro. Lo voy a hacer acercándome ahorita que empiece. Dice que empieza en 4 minutos. Yo creo que mejor voy a cerrar la transmisión, porque miren, manda cómo me estorba el brillo del aro. Y más bien, pues, me voy a despedir. Sí, mejor. Y veamos el video ya cada quien en casita. Ahora espérenme tantito, déjenme volver a encuadrar yo. ¿Dónde estoy? Estoy por aquí. ¡Ah! Estoy. Bueno, ahora sí. Gracias, amigos y tribus. Ahora sí que me quedé por aquí abajito. ¿Dónde estoy? ¡Yuhu! ¡Ah, estoy! ¡Hola! Ya ven, por no tener este equipo de producción. Gracias, amigos. Rockpacio, Rosy Perales, Ocelot Howard, capuchinos para la banda. Recuerden pedir sus capuchinos. Magali Barrera Guerrero, abrazo a toda la familia. De verdad, un gustazo. Y ya lo saben, sábado 7 de enero, en el Rock and Roll Nunca Muere en Querétaro. Nos vemos, Salón La Palma. Sábado 14 de enero, Día del Rock and Rollero Guadalupano, Centro Cívico de Catepec. Sábado 21 de enero, Irapuato, Rocker Fest 2023, Salón Tropicana. Sábado 28 de enero, presentación del vinilo de Sacude el Cráneo, Foro Bizarro. Domingo 29 de enero, San Pablo Autopan. Domingo 29 de enero, primer concierto de Pocamá 2023, Mega Espectáculos Karma en Chalco. Muchísimas gracias, amigos y tribus. Nos vemos. Y pues bueno, ¡yuhu! Y recuerden los capuchinos. ¡Capuchinos! Este es un capuchino, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Gracias. Y no dejen de ver el video. Vayan a YouTube. Ya va a empezar dice aquí, en 2 minutos. Nos vemos en YouTube. Gracias, amigos y tribus. Nos vemos. Gracias. Voy a dejar puesta la rola del Tri para despedirme, con la que grabé. Y bueno, pues ahí estamos. Gracias, amigos. ¡Ay! ¿Dónde está mi floor manager? ¿Dónde estás? Aquí está el Tri. ¡Venga, me vale madres! ¡Feliz año 2023! ¡Nos vemos! ¡Me vale madres! Martín Zamudio, nos vemos en YouTube. Dice que se estrena en 60 segundos. Igual lo dejo conectado, a ver si se puede ver algo, banda. Y pues ya con eso así nos despedimos. O nos vamos todos a YouTube. Producción, necesito producción. Gracias. Nos vemos en YouTube. Voy para YouTube. Mamam Records, en la página de Mamam Records. Allá nos vemos. Gracias, feliz año. Nos vemos. Esto, ¿para qué lo arreglamos? Wow. Hey.